esa magia que tenía la LAFC de jugar como equipo y se vuelve un juego individual. Y desde tu punto de vista, mencionaba Giorgio el aspecto físico. ¿Crees tú que es el momento adecuado para cambiar lo mental en lugar de estar pensando en lo físico? Es que no creo que sea magia lo que veníamos haciendo. Veníamos trabajando muy duro como equipo, poniendo y anteponiendo siempre el equipo antes de cualquier individualidad, y eso era el resultado del éxito que estábamos teniendo, ¿no? De ganar partidos y de tener una dinámica positiva. No creo que seamos mejores jugadores que los otros equipos. Sí que es cierto que tenemos un par de jugadores claves en el equipo que pueden definir los partidos cuando está todo muy igualado, como es Carlos o como es Denis, por ejemplo. Pero el resto tenemos que ser fuertes en lo que es la base y el equipo. Entonces, lógicamente, físicamente, vamos un poco justos, pero es parte de también haber ganado antes partidos y trofeos y el tener este calendario tan apretado. Pero la clave creo que está en que cuando incluso estás físicamente te está costando físicamente, pues todavía tienes que recalcar más el estar o el jugar bajo unos principios y el respetar esos principios como equipo para sacar los partidos adelante. Last question. Josué, go ahead. Thank you. ¿Qué tal, Lidia? Buenas noches. Muchas gracias por tu tiempo. Digo, toda la temporada tiene tantas bajas. ¿Crees que es mejor pasar por este momento difícil en este punto de la temporada que en septiembre, octubre o en etapa de playoffs? ¿Es mejor pasar por esta... por este momento, ahorita, si alguna similitud encontramos con la temporada pasada, es que tuvimos un tramo donde el equipo no rindió y aprendimos de ello. Y por eso nos convertimos en campeones tanto de Supporters Shield como de MLS Cup al final. El tramo o el golpe ha venido ahora. Todavía queda muchísima temporada y especialmente nos centramos en estos, creo que son 8 partidos hasta el 15 de julio, que es cuando nos vamos al parón y empezamos la Leagues Cup, un torneo diferente. Entonces no se nos puede escapar, tenemos que aprender de lo que ha pasado hoy, pero también somos conscientes de que los que lo sacaremos adelante somos nosotros. Lógicamente con la ayuda del club, con la ayuda de la afición, pero ellos no pueden correr por nosotros, ellos no pueden pensar por nosotros, ellos no pueden atacar mejor y defender como conjunto, como un equipo. Entonces hay que trabajar desde ya en mejorar lo que hemos hecho últimamente y como os digo, ¿no? Siempre con la idea de que el equipo está por delante de cualquier jugador y de que si no lo hacemos así, el equipo se convierte en un equipo más, no un equipo ganador como el que venimos siendo.